Hola, buenas tardes, bienvenidos a Veracruz Agropecuario. Hoy queremos comenzar esta emisión dedicada a la memoria de nuestro muy querido compañero, amigo y alguien que nos inspiró en muchos momentos y de distintas maneras. El día de hoy nos toca despedir físicamente a Noé Erasto Juárez Navarro, Noé Juárez, mejor conocido como Noé Juárez aquí, nuestro Cámara 3, que bueno, pues insistimos, hoy la verdad nos tocó enterarnos de esta noticia, estamos de luto en Radio Televisión de Veracruz y le enviamos nuestro cariño a la familia de Noé, a sus amigos, a la familia Juárez Navarro, los abrazamos con afecto y con agradecimiento porque Noé era no solo un compañero, un gran hombre y hoy nos deja un hueco en el corazón. Así que hoy va para Noé. Este programa lo dedicamos a su memoria y estamos viendo imágenes del trabajo que él hacía en la Cámara 3 y siempre con una actitud amable, dispuesta, solidaria, un hombre discreto, un hombre también, la verdad, que siempre de una manera muy respetuosa se relacionaba con todos y con mucho compromiso profesional y humano. La verdad, en lo personal, me tocó recibir muchos consejos y mucho cariño de su persona. Así que eso, en todo este equipo de trabajo del cual, pues con tantos años de convivencia, pasamos de ser compañeros, amigos y familia. Así que la familia de Radio Televisión de Veracruz hoy abraza a la familia de Noé, a sus amigos y deseamos pronta recuperación ante tan sensible pérdida. Hoy va para Noé, Veracruz Agropecuario y un programa que promete ser bastante interesante y tupidito, tenemos muchísimos invitados y mucha información. Por ejemplo, recibiremos a la doctora Elsa Pérez Paredes, investigadora del Instituto de Investigaciones Forestales de INIFOR, quien viene acompañada de Noé López Tornero, quien es un productor cafetalero muy querido y también es artista. Él es originario de la comunidad de Las Truchas de Altotonga, Veracruz, y nos compartirá su trabajo más adelante, junto con el maestro Líber Sosa Martínez, quien es doctorante de Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad, precisamente también en una coordinación de trabajos entre el Politécnico, CONACYT, la Universidad Veracruzana, y nos traen un tema que, mire, ya tan solo el título anuncia bastante, Prodigios Ambientales. Prodigios Ambientales es un proyecto y tiene que ver con una línea de trabajo denominada Narrativas Socioambientales para la Apropiación y Restauración del Territorio. Los Prodigios Ambientales en Veracruz y en México, este es un ejemplo de estos prodigios, como ya le decíamos. Este trabajo está adscrito al INIFOR de la UV desde el 2019 y consiste en observar, seleccionar, narrar y compartir mediante espacios sociodigitales elementos socioambientales precisamente del entorno local que asombran y que por algunas razones sorprenden que existan a ojos del observador y a los habitantes de un territorio que está vivo y que en ocasiones requiere defensa. Así que enhorabuena por esos académicos y académicas que unen sus saberes y que hacen este diálogo con los productores y es parte de los ejemplos que más nos gustan en este programa y nos da mucho orgullo poder ser espacio y voz también de este trabajo. Y también vamos a recibir aquí amigos que nos vienen a compartir el trabajo que realizan en el Mercado Natura. Nos van a invitar a una actividad que sucederá este próximo 3 de septiembre en el Parque, un mercadito, y pues esté muy pendiente porque vale muchísimo la pena ir a contribuir a este consumo local y consciente. Una alimentación saludable es parte de lo que se promueve también y un comercio justo. Y además, ustedes saben que es una mochila de emergencia, pues hoy nos acompaña por aquí la doctora Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil, quien nos va a dar a detalle en qué consiste una mochila de emergencia a propósito de la cultura de protección civil que de manera coordinada promueven la Secretaría de Protección Civil y Radio Televisión de Veracruz. Así que todo esto y mucho más en nuestro Veracruz Agropecuario que comienza a partir de este momento con la Agrocartelera. La Academia Mexicana de Entomología Aplicada te invita a su tercer Congreso Nacional de Entomología Aplicada, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre en Huastepec, Morelos. Es un taller de manejo integrado de ácaros e importancia agrícola y el simposio Manejo y Cuidado de Polinizadores en la Producción Agrícola. Para mayores informes al 595-101-0452 o al 595-952-5408 o al correo electrónico contacto@entomologiaaplicada.com. Tiene un costo de recuperación. El INECOL te invita al curso Nanotecnología en la Agricultura y Medio Ambiente, que se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre. Para mayores informes y requisitos de inscripción, al correo electrónico cursos@inecol.mx. Tiene un costo de recuperación.
Te invitamos al Campamento de Restauración de Ecosistemas, que se llevará a cabo del 5 al 11 de septiembre en el Parque Agroecológico Vía Orgánica, en San Miguel de Allende. Los Campamentos de Restauración de Ecosistemas están uniendo fuerzas con el Proyecto Mexicano de Regeneración Internacional y Vía Orgánica para desarrollar un modelo sobre métodos para que los agricultores en regiones semiáridas puedan reabsorber el carbono de la atmósfera, entre otras cosas más. Para mayores informes, en el sitio de internet viaorgánica.org, Experiencia de Restauración de Ecosistemas. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller Utilización de la Medicina Veterinaria Preventiva en la Producción Animal, que se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Misantla a Martínez de la Torre en la Congregación La Sabana. Para mayores informes, en el 2281-109924 o al 2281-957576. O en el Facebook Amigos por la Capacitación. Los Amigos por la Capacitación Agropecuaria te invitan al curso-taller Curtido y Acabado Artesanal de Pieles, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 1 de octubre en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Misantla a Martínez de la Torre en la Congregación La Sabana. Para mayores informes, en el 2281-109924 o en el 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. Los humedales costeros, en particular los manglares, son de gran importancia ecológica por los servicios ambientales que brindan. Contribuyen en la conservación de especies y actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y barreras contra huracanes e intrusión salina. Si bien es cierto que la actividad humana es considerada la principal amenaza para los manglares, Veracruz Agropecuario tuvo la oportunidad de constatar que existen ejemplos exitosos de manejo sustentable por parte de pescadores de la localidad Costa de San Juan dentro del sistema lagunar de Alvarado, el tercer humedal más importante en el país, en donde los productores y sus familias se han dado a la tarea de rescatar y restaurar este emblemático ecosistema. Estamos cuidando el campo y estamos dándole mantenimiento a los pulmones de nuestro planeta, que sí es una garantía. Nos adentramos al corazón del humedal y comprobamos los fructíferos esfuerzos que se han hecho para la restauración de 112 hectáreas de mangle que fueron dañados por un incendio forestal en 2010. Esto a través de la conservación y el aprovechamiento legal del mangle, aplicando una técnica ancestral conocida como chinampa. El sistema lagunar de Alvarado es el cuarto reservorio de agua dulce en México. Se conforma de dos grandes lagunas y más de 200 lagunas interiores, alrededor de las cuales se encuentra el segundo bosque de manglar más extenso del Golfo. Las especies de mangle en esta región son rojo, blanco, negro y botoncillo. Se hospedan más de 340 especies de aves y mamíferos, peces y crustáceos, que son sustento para las familias que viven dentro de este sistema lagunar, a quienes por su misión y vocación les denominan silvopescadores. El manglar es muy sensible a los desechos sólidos urbanos, contaminantes industriales, pesticidas, fertilizantes y derrames de petróleo. Prácticas como la sobreexplotación de algunas especies altera la composición, estructura y función de este ecosistema, que representa un gran aliado frente a la necesaria mitigación contra el cambio climático. Tenemos que restaurar, tenemos que adaptarnos al cambio que viene, y eso es con cultura y con actitud, ¿no? con estrategia. Se llama Ejido Costa de San Juan, a 15 minutos de Alvarado. Y si nos visitan por el embarcadero, que les decimos, estamos Paso de los Cántaros, que estamos como a 10 minutos. Aquí en municipio de Alvarado. Y si nos gustaría, hacemos una invitación muy abierta a todas las personas que quieran visitarnos, que vengan a conocer las maravillas del campo. ¡Ay,
¡ay, qué maravilla visitar estos manglares, estos ecosistemas! Y a los cuales, por supuesto, hay que reconocer el trabajo que en materia también de defensa, de rescate y preservación han desempeñado las y los pescadores de Alvarado. Un saludo con mucho cariño y gracias también al doctor Jorge López Portillo, investigador del INECOL, que es un ejemplo viviente también de cómo la ciencia provoca diálogos de saberes con los productores, con la gente que se encuentra en las comunidades y se logran ejemplos exitosos como el que acabamos de ver y como el que le vamos a compartir a continuación. Estamos muy felices de recibir en el estudio a la doctora Elsa Pérez Paredes, quien es coordinadora del proyecto de Prodigios del Territorio e investigadora del INIFOR, este Instituto de Investigaciones Forestales que depende de la UB en Región Jalapa, y qué gusto recibirte nuevamente. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Isela, muchas gracias por la apertura del espacio. Gracias a ti por estar con nosotros y gracias también a un gran amigo de mucho tiempo, él es Noé López Tornero, productor, cafetalero y pintor, dice por aquí, truchero. Sí, truchero. Trucheño. Trucheño que pinta con una loca brochada. Originario, como ya decíamos, de la comunidad de las truchas en Altotonga, Veracruz, y colaborador también cercano de estos proyectos del INIFOR y un buen amigo nuestro, ¿verdad, Noé? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, amiga, muchas gracias. Muy bien, pues contento, ¿no? Por la invitación y aquí estamos. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Eso es todo, nos da muchísimo gusto que hoy vengas a compartir tu experiencia, porque platicamos contigo en muchos otros lugares, pero tenerte hoy aquí en el estudio nos alegra. Y también nos alegra recibir al maestro Líber Sosa Martínez, quien es doctorante de Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad, y pues a partir de hoy también te recibimos como un amigo del programa. Bienvenido. Muchas gracias, un honor estar aquí en este espacio el honor tan importante es en Veracruz. Eso, muchísimas gracias. De verdad que el honor es nuestro, no lo decimos como lugar común, no. Lo decimos porque de verdad nos inspira muchísimo cuando conocemos ese tipo de trabajos colaborativos, coordinados, y nos gustaría, para ir entrando en tema, Elsa, que nos cuentes de dónde surge este proyecto de Prodigios del Territorio. ¡Wow! Un pues aplauso. ¿Cómo ves entrar a este tema que surge precisamente del diálogo que nos hicieron favor de difundir? Y que fue en junio de este año en el que se rebotaron una serie de ideas, de intercambios, el diálogo de restauración del territorio desde un enfoque socioambiental que convocó el INIFOR, y en el que también Noé, Líber, estuvimos ahí digitalmente, presencialmente en un taller de herramientas de cartografía social que nos inspiraron para seguir trabajando esto de lo que significa el territorio vivo y cómo lo podemos compartir. ¿Y qué mejor manera de compartirlo con un pretexto de algo que nos asombra y que el tema prodigio, el concepto prodigio, es como esta transmisión de algo que nos emociona, que nos asombra y que lo valoramos? Entonces, de ahí surge todo este proyecto que pues ahora queremos que Veracruz Agropecuario sea un recinto donde compartir con todos tu audiencia, con toda la audiencia que tanto se conecta a este espacio, y pues también ojalá que en algún momento nos puedan compartir sus propios prodigios y sus asombros. Muy buena sugerencia, Elsa. Así que mire, de entrada, si usted quiere comunicarse en este momento que estamos en vivo en el 228-842-3500 o a través de redes sociales, compártanos un prodigio ambiental que usted conozca, que ubique, o si se siente parte de uno, tantito mejor. Estamos viendo una gráfica en pantalla y para quien nos escucha a través de radio, Elsa, ¿qué entendemos precisamente por el concepto prodigio? Pues miren, en primera instancia hemos estado discutiendo que cada quien tiene una interpretación de prodigio. ¿Seguro? Hay gente que puede pensar que es algo totalmente extraordinario, que es algo naturalmente atípico, hay gente que puede pensar que es un algo hasta por ahí milagroso, por ahí hablaban de hasta apariciones. Para nosotros es el pretexto para dialogar sobre algo que nos asombra y que valoramos, pero que también el hecho de narrarlo con nuestras palabras hace que sea propio. Exacto. Hace que sea nuestro. Exacto. Y la manera de narrar este territorio, pues no nada más es para compartir cosas hermosas y cosas que nos asombran, también para defender, como ahorita hablaban de los manglares, y que nos pueda permitir también reivindicar ese territorio, defenderlo e incidir para mejorar. Oye, hubo una transición de conceptos de los prodigios ambientales a los prodigios del territorio. ¿Esto en qué consiste? Pues
Surge por mis clases que tuve con algunos estudiantes en los que yo quería transmitir esta necesidad de observar su entorno, mucho desde metodología de investigación, y que salieron ejercicios muy interesantes, bitácoras de prodigios ambientales. Yo iba en la radio y escuché prodigios, bitácora de prodigios, y les dije, vamos a hacer una bitácora de prodigios ambientales. Eran ciencias ambientales, turismo, política pública. Y salieron cosas muy interesantes que nos hicieron ver que hablar de prodigios ambientales era muy micro, que necesitamos expandir a prodigios del territorio, porque a veces implican no nada más temas de flora, fauna, que son muy importantes en el territorio, pero también aspectos de cultura, sistemas sociales, hasta cuestiones económicas, uh-huh. y que queríamos como ampliar el concepto, y por eso dijimos, vamos, desde el Instituto de Investigaciones Forestales he estado trabajando mucho con el director Rafael Flores Peredo, que quien está también muy interesado en promover estas reflexiones desde los recintos de academia y de ciencia, ¿no? Nosotros en este programa consideramos que la agenda socioambiental es la columna vertebral temática justamente de todos los demás grandes temas, y nos interesa muchísimo escuchar, por supuesto, las propuestas que ustedes desde la academia generan, pero también a los productores. En ese sentido, cuéntanos, Noé, ¿cómo ha sido la experiencia de pensar en los prodigios del territorio desde la pintura, que es uno de los artes que tú manejas, y la experiencia campesina? El prodigio, el que yo desempeño, es el mensaje que hago llegar a mi gente, ¿no? A la gente por la cual yo hago una pintura. ¿Qué hago en una pintura? ¿Cómo hago una pintura? La imagino y yo lo muestro como un prodigio en lo que va a suceder, en lo que es la persona. ¿Qué quiere la persona? En mi caso, si me encargo una pintura, ¿qué quiere? Ya sea una mariposa, una libélula, una abeja melipona. Para mí siempre son pintar más lo del campo. Estoy tan arraigado con la naturaleza que lo mío es la naturaleza. Entonces, cuando yo hago una pintura, yo trato de transmitir el significado que lleve un mensaje que llene ese hueco y que le haga a la persona vivir ahí, que esté ahí. Ese para mí es un prodigio. Incluso, ¿qué va a suceder? Como que va más al futuro de lo que puede pasar. Uh-huh. Entonces, esa parte es bonita para mí. A mí me llena, uh-huh. porque cuando yo imagino antes de la pintura, lo hago y lo trato de que lleve el mensaje ese, uh-huh. que sea llenador, ¿no? Para mí un prodigio eres tú, fíjate, ¿no? Escucharte hablar, escuchar cómo hablas con orgullo de tu territorio, de tu producción cafetalera, de los alimentos también que preparas con tus familias y que ofreces una alimentación Gracias. Saludable, sana, a partir de productos regionales y de todos los valores que también sé que le has enseñado a tus hijos, a tus hijas en este caso también, y cómo hablas con orgullo de tus padres, todo eso me parece prodigioso. Sí, claro, yo creo que la cultura es una parte bien importante y lo repito y lo hago conocer, porque a veces uh-huh. se nos va de la mano. Yo les digo que una cosa es la cultura y otra es la educación, ¿no? Cuando uno se cría en valores, con ciertas cosas y reglas que son estrictas, disciplinadas, uno aprende a ver la vida diferente. Entonces, todos somos diferentes, ¿no? De la manera que te lo hacen saber, de esa manera también tú lo transmites a tu familia, trabajas en equipo, haces una pequeña compañía familiar donde todos nos crecemos en un núcleo de acuerdo, uh-huh. respetando ciertas reglas, y que lo mejor como persona quizás no es todo para ti, es también para los demás. Y cuando compartimos eso, creo que es la parte más feliz de cada ser humano. Claro. Estamos viendo en pantalla, y a quien nos escucha a través de Radio Más, son ejemplos de los trabajos de los estudiantes de diferentes carreras. Qué interesante también. Qué alivio que un estudiante de Derecho como Eliud Hernández esté conectado también con estos saberes naturales, ¿no? Y cuenta ahí por qué eligió este prodigio, que es un hongo, ¿no? Y qué bonita es esta gráfica, y creo que comunica muchísimo. Y hablando del trabajo en equipo, como bien decía Noé, cuéntanos, Liber, ¿cómo están participando el Tecnológico de Orizaba, el IPN, y cómo se harán con los prodigios que ustedes reciban?
¿Cómo se unen en este caso la ciencia y los saberes en este ejercicio? Sí, fíjate que por ahí tenemos una lámina, ojalá la puedan poner, que dice plataforma prodigios. A veces se piensa que solamente se puede narrar el medio ambiente o la resistencia de los territorios desde la pintura, desde la música, desde las artes, ¿no? O desde la literatura. Pero fíjate que algo que hemos trabajado mucho desde las ciencias exactas es que también podemos narrar, pero desde los datos. Eso es maravilloso. Y entonces tenemos un trabajo que le llamamos, ahorita ya se está desplegando, como de narrativa de datos, ¿no? Muy bien. Porque además, ante la inmensidad del territorio veracruzano. Uh-huh. Y la complejidad. Uh-huh. Y además también la diversidad de generaciones. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, parte de este trabajo lo está desarrollando el Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba, uh-huh, con la maestra Beatriz y el estudiante Adolfo Mesa Romero, que además es el tecnológico de Orizaba, pues es de mucho cómputo, ¿no? Pero nos estamos haciendo de esas herramientas porque se está creando una plataforma, ¿no?, donde podamos subir estos prodigios y donde podamos analizar de dónde vienen, quién lo está haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que es una contribución muy importante porque pues ahora las diferentes generaciones también, lo que comentaban, ¿no? O sea, los papás o los abuelos que ya no manejan los datos, pero que saben narrar. Y luego le dicen al nieto, digo, a mí me hubiera gustado tener la oportunidad de haber documentado todo lo que mi abuelo me contaba. Igual, coincido, ¿no? Sí. Y que en realidad es eso, ¿no? Sí. La narrativa, el cuento que te emocionó. Claro, sí, ¿no? Esta tradición oral que es tan importante. Así es, ¿no? Y creemos que esta iniciativa de la ciencia de datos, uh-huh, las narrativas digitales ayudan mucho para este ejercicio de los prodigios territoriales, ¿no? Entonces, pues, ojalá, bueno, estamos arrancando y creo que estamos en la primera llamada en esta... Qué padre que formamos parte de la convocatoria. Y hay una galería digital, estábamos viendo en pantalla, sí, para que la gente se vaya familiarizando, ¿no? Sí, claro. Mira, de hecho, en la pantalla de las últimas láminas, porque así como el diálogo sociodigital, que fue así, fue muy espectacular, ¿no? De hecho, no se ha hecho el análisis de redes de ese diálogo digital. Entonces, bueno, pues hicimos un ejercicio en la Sierra de Guadalupe, ahí en el Valle de México, y de repente se conectaron como 2,500 personas de todo el planeta. Wow. Entonces creemos que esto, hay una necesidad de contar historias. Eso. Simple y sencillamente. Totalmente de acuerdo. Y padrísimo que sea un espacio público que sí esté promoviendo esto. Exacto. ¿No? Compartimos causa y misión en ese sentido. Ustedes desde la educación pública, nosotros también desde la comunicación. Tenemos un compromiso, que padre que hagamos equipo. Y por los bienes públicos. Exactamente. Los bienes comunes. Cuéntanos, doctora, ¿cuándo nos compartirán la convocatoria, digamos ya formalmente, y mientras tanto, ¿a dónde se podrían comunicar los interesados? Sí, pues mira, es la primera llamada y eso. Aquí es primera llamada y esperemos que se comuniquen a nuestro correo electrónico que está en pantalla, el elsaperez@v.mx. También ahí está el teléfono de nuestro instituto y en el que podremos recibir ahorita inquietudes, reflexiones, así como a lo mejor ahorita que Noel les compartió para él sus prodigios de pintura, que nos compartan algunas ideas. Y la primera llamada de la convocatoria será el próximo mes. Tu productora ya nos dirá bien la fecha, pero okay, estaremos aquí dándoles más detalles de qué lineamientos, formas, pero siéntanse en toda la confianza de compartir, por favor, sus ideas y estaremos gozosos y gozosas de recibir. Uy, nosotros también. Repítenos tu correo. elsaperez@v.mx. Muy bien. Y el teléfono, 42-1700. 2288. Es que está apareciendo el tuyo en pantalla, sí, pero el de la V es otro, ¿no? Sí, 2288. Ay, por favor, toca. 42-1700. Y también se pueden comunicar aquí, ya fin que formamos parte del comité. Ya, ya no, de hecho. ¿Verdad? Ya es oficial. 2288-423500. O escríbanos veracruzagropecuario@tvmas.mx. Elsa, Noé, Líber, ha sido un gusto enorme tenerte esta tarde en el estudio y seguiremos informando del tema. Es la primera llamada. Primera llamada. Gracias. Pausa y regresamos.
Continuamos en Veracruz Agropecuario. Gracias por seguir con nosotros y gracias a quien nos hace el favor de contactarnos al 228-842-3500. Recuerde que esta tarde le estamos preguntando cuál es su prodigio ambiental, a quién conoce usted que podría denominar como alguien que contribuye a ese tipo de maravillas de la naturaleza, y no solo de la naturaleza, desde lo social. Cualquier persona que dentro de su trabajo provoca pues una relación armoniosa con el entorno definitivamente merece estar en esta lista de los prodigios ambientales. Nos encantaría conocer su opinión. Y gracias a Primitivo de Ciudad Mendoza, saludos hasta Ciudad Mendoza, que felicita a todo el equipo y a nuestros invitados y agradece que hablemos de la causa medioambiental, nos dice, y le agradecemos a usted, Primitivo, que nos llame. Y también a través de redes sociales, gracias también a Mauro Cruz Nieves Cervantes, saludos a Veracruz Agropecuario. Mauro Cruz, el ingeniero Mauro Cruz, es un prodigio de la agricultura orgánica, ha sido precursor de este tipo de trabajo y le enviamos un abrazo y un agradecimiento también por ser parte de nuestra familia. Jorge Rojas desde Michoacán nos manda saludos. Gracias, Jorge, y saludos a Michoacán. Raúl Gaitán nos manda saludos desde Sonora. Ay, lo que daría por estar ahora mismo viendo el Pacífico desde Sonora en cualquiera de sus latitudes. Y gracias también a Tello Barradas, que felicita al amigo, sí, al amigo, uno Pacífico, dicen allá arriba en cabina también, y un corte, un bistecón o unos mariscos. Ah, eso sí, qué rico. Un aguachile, unas carnitas asadas de Sonora, cómo no. Tello Barradas felicita a Noé por ser uno de los prodigios, de acuerdo totalmente. Oigan, tenemos una invitación que le vamos a compartir rapidísimo a continuación. Mañana comienza la Feria Internacional del Libro Universitario y este próximo domingo tenemos un conversatorio sobre periodismo científico de salud y ambiental. En este conversatorio participa y convoca la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Felicidades a Edith Escalón por el gran trabajo que ha hecho de logística y coordinación. Y entre los participantes se encuentran la distinguida periodista Aleida Rueda, integrante también de la Red de Periodistas de Ciencia, lo mismo Emiliano Rodríguez Mega, y de la cancha local estará una servidora participando también en este evento que se va a realizar el próximo domingo 4 de septiembre a las 4 de la tarde en el Foro Fernando Torre La PAM, que está ubicado en la Unidad de Artes aquí en Jalapa. En redes sociales estamos compartiendo el cartel, así que esperamos que nos puedan acompañar. Y otra visita que esperamos que usted pueda realizar es al Parque Natura y especialmente a un mercadito que de manera pues relativamente reciente se está promoviendo, este Parque Natura, en donde nos invita a aprender y a divertirnos en este parque y a consumir local y sano, ¿por qué no? Tendrán un evento este sábado 3 de septiembre y para platicarnos al respecto está con nosotros la doctora Yureli García de la Cruz, quien es encargada del Mercado Natura y de las áreas naturales protegidas y una buena amiga del programa, ¿verdad? ¿Cómo estás, Yureli? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, Isela, por darnos este espacio aquí en Veracruz Agropecuario para invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañen este sábado. Eso, y también le agradecemos su presencia a la doctora Reina Hernández Colorado, quien es investigadora de la UV, pero en esta ocasión trae la camiseta de productora porque también formas parte de quienes ofrecen sus productos en este mercado. Bienvenida, Reina, sí, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, qué gusto, Isela. Igualmente. Y gracias por recibirnos, y sí, venimos a hacerles la invitación. Eso es todo. Oigan, ¿cuánto esfuerzo hay previo para que un proyecto de estas características pueda tomar cuerpo y que, digamos, esté en marcha? Por lo pronto celebramos cada que sabemos que hay una nueva iniciativa que promueve el comercio local justo y la alimentación saludable, nos parece un gran asunto, Yureli. Claro que sí, Cela. Comentar que este proyecto del Mercado Natura surge a partir de diversas reuniones que tuvimos precisamente con el doctor Miguel Ángel Escalona, un amigo nuestro. Saludos. Y posteriormente con personal igual de la Universidad Veracruzana, del Ayuntamiento de Jalapa, de SEDARPA y de asociaciones civiles como Pronatura, Greenpeace y el colectivo de mujeres IFAS. Y todos coincidíamos en la necesidad de que en Jalapa haya un espacio donde se puedan ofrecer productos orgánicos, con un enfoque agroecológico, artesanales, y en ese sentido es que proyectamos el Mercado Natura en el Parque Natura. ¿Y por qué en este espacio? Porque desde la Secretaría de Medio Ambiente fomentamos esa difusión sobre la importancia que tienen las áreas naturales protegidas. Este sábado, 3 de septiembre, vamos a tener nuestra octava edición. Está el mercado de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con alrededor de 20 productores. Hay una venta de alimentos, de artesanías, de artículos personales. Los estamos viendo ahorita en televisión. Y bueno,
Aunado a este Mercado Natura, también tenemos toda una cartelera de talleres, de recorridos guiados, con el objetivo de sensibilizar a la población, a la ciudadanía, sobre esta importancia que tiene el Parque Natura. Recordemos que forma parte del Área Natural Protegida, el Tejar Garnica. Entonces, este sábado vamos a iniciar con un recorrido de observación de aves a través de personal de ProNatura. También vamos a contar con la participación de investigadores de la Universidad Veracruzana, específicamente del Instituto de Investigaciones Biológicas, quienes nos van a platicar sobre la importancia que tiene la fauna en estos espacios como el Parque Natura, que está en esta zona urbana de Xalapa. Y bueno, más adelante estaremos igual difundiendo toda esta cartelera, vamos a tener recorridos guiados donde conoceremos el maravilloso mundo de los árboles, los helechos, los hongos, los anfibios, etcétera. Y también vamos a tener talleres para elaborar artesanías, salsas, quesos, miel, entre otros. Wow, de verdad que un programa muy completo. Estamos viendo un cartel que nos indica que este sábado 3 de septiembre es la cita. Comienza a las 7 de la mañana la actividad, ¿sabe qué? Con el monitoreo de aves, qué maravilla. Pajarea en el Parque Natura de 7 a 9. Y de 9 a 2 de la tarde es las actividades del mercado. Y ahora recuerdo, Reina, que lo tuyo es el maravilloso mundo de las abejas, de las meliponas de manera especial. En este caso, ¿en qué consiste tu participación en Parque Natura? Mi participación, gracias a la invitación de SEDEMA, es precisamente ofrecer, y más que nada es un foro abierto. Ajá. Porque creo que todos vamos aquí a educarnos. Es una, digo yo, revitalización de la ciudadanía, ¿no? Platicaba con los productores de que hay una frase de Carlos Monsiváis que me evoca esta propuesta, que es no sin nosotros. Entonces, es un proyecto tan bonito porque es un foro abierto, como te decía, y viene la gente a comprar, pero no es solamente el tema de la venta o del comercio, ¿no? Intercambio. Sino todo el intercambio, porque realmente es a donde tú misma te cuestionas por las preguntas que te hacen. Nosotros ofrecemos miel, tanto de Apis mellifera también, porque hace unos años ya estoy también en el mercado del Apis mellifera con don Juan Pale. Juan Pale, saludos. Es mi maestro. Y precisamente con la abeja nativa sin aguijón. Y lo que compartimos no solamente es la venta de la miel, sino también todo el ritual que hay atrás de esto, todos los saberes ancestrales. La cultura. Y sobre todo los derivados de la colmena, que mucha gente los desconoce. Tenemos también la participación de los niños, que son los primeros científicos, son los primeros que hacen preguntas que nos detonan nuevos retos de investigación, pero sobre todo creo que se evocan las memorias colectivas, las memorias de las comunidades. Hay señores que a veces prueban la miel y dicen, oye, parece que tengo el panal y parece que tengo a mi abuelo aquí, ¿no? Junto a mi vecina vende atole de mora y dice, oye, ya no me alcanza el atole, porque la gente dice que se quiere llevar a su casa porque la familia se acuerda del atole de la abuela. Y yo le decía, pues traiga más, y dijo, pues es que ya no tengo palos de mora, pues siempre más palos de mora. Claro. Entonces realmente es un despertar, sí, ¿sí? Del volver al lugar también y evocar todas esas memorias colectivas. Sí, es súper bonito lo que dices, es una memoria colectiva. Me gusta también este principio de no sin nosotros, nunca sin nosotros. Y nos referimos también a la función que terminan cumpliendo este tipo de mercados regionales, del comercio justo, que también es importante, de un consumidor consciente que va y que al escuchar las historias de vida que están detrás de cada producto, de cada cultivo, pues está también enriqueciendo de entrada su cultura general, pero también resignificando la importancia de estos esfuerzos que apuestan, por ejemplo, por la agroecología, por la agricultura orgánica o la producción de diferentes productos. Recuérdanos, Yureli, ¿dónde está ubicado este parque? Para quien nos vea a lo mejor ahora mismo de otro lugar que no es Xalapa o Veracruz, para que cuando vengan por acá, pues lo incluyan en su agenda. Claro que sí, los invitamos al Mercado Natura, que está ubicado en el Parque Natura. Tenemos dos accesos, uno frente a Plaza Ánimas, y el otro en acceso a Arcosur. ¿Y a partir de qué horarios, qué días, cómo está funcionando? ¿Cuál es la dinámica? De 9 a 2 de la tarde, el primero y tercer sábado de cada mes. Y quiero aprovechar el espacio para todos los productores que se quieran sumar a este proyecto, para que por favor, bueno, llamen al 228-818-1111, extensión 115 o 116, donde con gusto les podemos dar información. Otra vez el teléfono, despacito, para que le dé tiempo a la gente de apuntar. Y si hay algún correo electrónico o redes sociales de este mercadito de Parque Natura, para que también la gente lo empiece a visitar. Claro que sí, es el 228-818-1111, extensión 115 y 116.
Nos pueden escribir también al correo electrónico conservacion.cedema@gmail.com y nos pueden visitar en las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y del ingeniero Juan Carlos Contreras Bautista, secretario de Medio Ambiente. Muy bien, pues Yureli y Reina, ha sido un gusto enorme conversar con ustedes. Felicidades, que les vaya muy bonito en todo lo que sigan emprendiendo y enhorabuena, larga vida a este mercadito de Parque Natura y un abrazo para todas las y los productores de este lugar. Felicidades. Muchas gracias. Y te esperamos en el mercado. Esperemos que así pronto andar por allá para consumir, para disfrutar y para aprender también, para recrearme con todo esto que tan lindamente describiste, Reina. Qué bonito. Gracias. Continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Recuerdos de mi relación con Jalapa y la Universidad Veracruzana. Conferencia magistral por la doctora Josefina Zoraida Vázquez, este 9 de septiembre a las 10 horas, en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales UV. En el marco de la celebración del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. ¿Sabes qué es una mochila de emergencia? ¿Para qué sirve? ¿Y dónde debes tenerla? Aquí te decimos cómo puedes preparar tu mochila, ya que no sabes en qué momento la puedes necesitar. Por ello te invitamos a que te organices con tu familia y armes su mochila de emergencia con artículos para sobrevivir los primeros días en caso de emergencias o desastres. Y no olvides el alimento para tu mascota. Seas scout o no, guadita, qué importante es tener esta información a la mano, saber cómo podemos preparar una mochila de emergencia. Antes de entrar en el tema, queremos felicitar al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, quienes están celebrando su aniversario número 50 y presentan una conferencia magistral, Recuerdos de mi relación con Jalapa y la UV, impartida por la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Enhorabuena y felicidades por el gran trabajo que se realiza desde este instituto, que definitivamente brinda muchos orgullos dentro de la máxima casa de estudios en nuestra entidad, como lo es la Universidad Veracruzana. Y otra institución que de verdad brinda muchos orgullos y no es discurso ni lugar común, lo que yo digo lo respalda la evidencia de la ciencia en primer lugar, pero también de reconocimientos que han recibido. Me refiero a Protección Civil. La Secretaria de Protección Civil justamente está con nosotros esta noche, es la doctora Guadalupe Osorno Maldonado, y te agradecemos muchísimo tu presencia. Bienvenida, ¿cómo estás? No, al contrario, muchas gracias, Isela, por tenernos aquí y por darnos este espacio cada semana. El día de hoy venimos a compartir precisamente la herramienta de la mochila de emergencia. Oye, qué interesante tema, ya decíamos, y bueno, trajeron un montón de productos hoy aquí al estudio para quien nos escucha a través de Radio Más. Descríbenos esta mesita, por favor. Claro que sí, la mochila de emergencia es una herramienta que tenemos que preparar para todas las familias veracruzanas. Sabemos que el territorio veracruzano es muy complejo en cuestiones de riesgo. Necesariamente, muchas veces en diferentes lugares solicitamos la evacuación de las personas, uh-huh, y la mochila de emergencia nos ayuda a estar preparadas y preparados para poder salir de una manera ágil de nuestra casa. La mochila de emergencia está pensada para la sobrevivencia de las próximas 72 horas después de que se abandona la casa, sí, y se tienen productos básicos que siempre hay que considerar. Por ejemplo, uno muy importante es poner a salvo los documentos personales y los, sí, documentos legales de todas las personas. Eso en una bolsita, has dicho, ¿verdad? Que es bueno tenerlo. Exactamente, en un folder o en una bolsa que no se... que no se moje, es muy, uh-huh, importante, o tener una memoria USB con los documentos escaneados en caso de tener la posibilidad de hacerlo. Pero también ropa, una muda de ropa para todo, para cada uno de los integrantes de la familia, una cuestión impermeable, cuestión de abrigo, cobijas y demás que puedan servir, alimento para las personas, alimento para nuestros animales de compañía, por supuesto, y bueno, un botiquín de emergencias también es muy importante. Además de eso, pues sabemos que seguimos en pandemia y en este sentido, pues también incluir gel antibacterial y cubrebocas. Y también pues considerar las necesidades específicas de los miembros de la familia, por ejemplo, toallas sanitarias, pañales, uh-huh, o medicamentos en caso de que tengamos alguna persona enferma. Y también considerando eso, pues un objeto en caso de que haya niños o niñas, un objeto que les dé seguridad, puede ser su juguete preferido, puede ser una manta o lo que ellos consideren como una cuestión de seguridad para evitar las cuestiones de estrés. Oye, también, qué importante esto que dices, porque a veces, por ejemplo, nos concentramos únicamente en
en artículos que son definitivamente muy importantes como el botiquín. Pero claro que ante una crisis necesitamos mitigar la ansiedad y la angustia, ¿no? Y en el caso de los pequeños, ¿cómo podemos hacerlo? Pues ese detalle, por ejemplo, de un juguete o de una mantita, como señalas, puede hacer la diferencia para transmitirles la mayor tranquilidad posible ante momentos que definitivamente se requieren, ¿no? Claro, la seguridad y el saber que algo del mundo que están dejando, pues los acompaña. Eso. También es fundamental dinero en efectivo para cualquier cuestión que se tenga que hacer compras, y es muy importante decir ciertas especificaciones técnicas, pero que es más bien para ayudarnos a evacuar en algún momento. Una mochila de emergencia idealmente tiene que pesar menos de 8 kilos, uh-huh. Y podemos tener varias mochilas de emergencias, o sea, podemos tener una mochila de emergencia por cada uno de los miembros de familia que pueden cargar, o prepararla de niñas y niños aparte. Entonces es fundamental que veamos cuáles son las necesidades de nuestra familia. Otra necesidad es mantenernos comunicados y mantenernos en una situación de emergencia. Por ejemplo, a veces falla la luz o cuestiones así, entonces tener una batería de celular cargada es fundamental, una linterna también con pilas suficientes, unas baterías adicionales y un radio para que nos mantengamos comunicados, o sea, e informadas e informados de lo que esté pasando. Claro, un radio es fundamental. Hace unos días se reían mis compañeritos de mí porque decían que eso pertenecía a otra generación. Tú, amigo Ocho, exactamente bien que sabes de quién estoy hablando. Pero por supuesto que un radio convencional es importantísimo porque va a ser, para empezar, la radio es el medio de comunicación por excelencia más democrático. Es el que de verdad tiene más alcance, el que penetra en cualquier lugar y comunidad. Y es también muchas veces el vínculo en el cual la sociedad o la gente que se encuentra en un momento de vulnerabilidad puede estar enterado o informado sobre la información que ustedes también como especialistas de la Protección Civil o de la meteorología están brindando para tomar mejores decisiones, ¿no? Claro, además es un medio de transmisión muy seguro, ¿no? Claro. Cuando no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos teléfono, por ejemplo. Uh-huh. Entonces no podemos confiarnos de esos medios convencionales y la radio es una cuestión muy segura de comunicación que es fundamental. Y cuestiones de alimentación básica pueden ser preparados o cuestiones que no necesiten mucha preparación, como galletas, atunes y demás, y agua en caso de no tenerlo. No también, perecederos, ¿verdad? No perecederos principalmente. También es muy importante tener un directorio con los números de emergencia, pero también con los números de teléfono de nuestras familias, de nuestros familiares que no se encuentran en ese momento en casa, sí. Porque muchas veces, pues ya ahora con los celulares se nos olvida, o sea, no nos aprendemos los números de teléfono. Sí. Entonces es fundamental tenerlos anotados en una libreta o en un espacio en donde podamos consultarlos en una situación de crisis, en una situación de nervios en donde incluso la memoria nos puede llegar a fallar por el impacto. Oye, a mí me pasa, aunque no esté en crisis, ya no me acuerdo en ocasiones de ciertos teléfonos, pero que tengo tanta fe depositada en el celular que hay que recuperar esa bonita práctica de tener un directorio y tener apuntados los teléfonos de emergencia, por supuesto, y de los familiares y de la gente con quienes estar en comunicación. Estamos viendo unas imágenes en pantalla para quien nos escucha a través de Radio Más. Es un poco este proceso, ¿no? En donde estamos haciendo nuestra mochila de emergencia, no en la mera emergencia. Eso es importantísimo. Esto es algo que tenemos que realizar previo a la crisis. Claro, es parte del plan familiar que ya más adelante podremos hablar de él, pero es fundamental, particularmente en Veracruz muchas veces hemos solicitado las evacuaciones de emergencia, o sea, personal de Protección Civil, del Ejército, de la Marina o de Seguridad Pública van a las calles, a las casas y le piden a las personas que salgan de su vivienda porque están ubicadas en una situación de riesgo, ya sea porque se van a inundar, ya sea que están inundados o ya sea un tema de deslizamiento. Y muchas veces si en ese momento recibimos la notificación y nos metemos y empezamos a buscar qué nos llevamos, pues precisamente son esos momentos previos y es un muy reducido tiempo el que nos puede salvar la vida. Sí. Por eso es fundamental tener nuestra mochila o nuestras mochilas de emergencia cerca de la casa, y también para los animales de compañía, pues tener la transportadora también a la mano, ¿no? O sea, muy cerca de la puerta para que podamos salir con las personas, bueno, con las personas que necesitan algún apoyo y también con nuestros animales. Sí, eso es súper importante. Ya lo hemos platicado en estas charlas de jueves de Protección Civil, que por supuesto que otro integrante de la familia muy importante pues son las mascotas, y tenemos también que tenerlas presupuestadas en este plan de emergencia, y eso incluye, pues como ya nos decías, la alimentación, ¿no? Tener sus alimentos también, o esta cajita transportadora para evitar que poner en riesgo su vida, porque es súper triste en ocasiones, como dices, si no tenemos esta cultura previa de protección civil, pues lo más seguro es que a la hora que estemos en un momento de crisis no vamos a pensar en todo, porque así suele suceder, y además
porque así lo marca en la evidencia también. Hemos sabido de que ha habido historias muy trágicas que han sido las decisiones de último minuto las que han marcado la diferencia, ¿no, doctora? Sí, la verdad es que es fundamental y algo que tenemos que seguir fomentando es la evacuación oportuna. Uh-huh. O sea, desafortunadamente tenemos muchos casos muy tristes de personas que no pudieron evacuar en su momento o que decidieron no hacerlo y desafortunadamente eso les trae consecuencias pues bastante terribles. O sea, claro, en un extremo puede ser la muerte, pero puede ser incluso pues una cuestión de lesión o una cuestión de condición pues que ya te va a marcar el resto de tu vida. Por sí, eso es fundamental la evacuación oportuna y eso implica pues estar preparadas y preparados. Además, tenemos mucho conocimiento comunitario del riesgo. O sea, mucha gente ya sabe que en su calle sube el agua cuando llueve o que en su casa o en su terreno está la ribera de un río y que pudiera haber alguna afectación. Ese conocimiento lo tenemos que transformar en decisiones oportunas, uh-huh, y en preparación a la crisis. O sea, los momentos de crisis se caracterizan por qué tan preparadas y preparados estamos para enfrentarlos y eso puede hacer la diferencia. Seguro que sí. Oye, te llegan felicitaciones y comentarios en redes sociales, gracias a Blanca Edith, desde Martínez de la Torre, saludos, y también Ismael Zárate, desde Misantla, muy buen programa y gracias por la información, gracias a ustedes por estarnos sintonizando y por sus comentarios. Y en esas regiones, fíjate, recuerdo, por ejemplo, en Martínez de la Torre o en esta región centro-norte de Veracruz, que justamente pienso de manera específica en el 99, me parece, que fue cuando se vivieron unas inundaciones tremendas que modificaron incluso la geografía veracruzana, ¿no, doctora? Seguramente si esta información hubiera estado más socializada, tal vez las afectaciones habrían sido en lo posible menor y sobre todo con menos riesgo de pérdida, especialmente de las vidas humanas y no humanas. Claro, es fundamental estar preparadas y preparados, o sea, tenemos territorios en verdad muy propensos al riesgo, o sea, esa zona particularmente es muy propensa a las inundaciones, a los ríos, es una cuenca de respuesta rápida, es un implica sí, que no tienen mucho tiempo para, en lo que llueve arriba, no tienen mucho tiempo para prepararse abajo. Y que por eso tenemos que establecer estos procedimientos para evitar la toma de decisiones en momentos de crisis. O sea, para saber qué es lo que tenemos que hacer, uno, dos y tres, y estar preparadas y preparados, tener lista la mochila, tener lista la transportadora. En caso de que no se tenga una transportadora, también puede servir un costal. O sea, estamos claro, en situaciones de emergencia, pero lo importante es salir con todos los miembros de la familia. Sí, hoy justo comenzamos septiembre, hoy es primero de septiembre. Qué bonita la bandera, por cierto, muchas gracias a nuestra querida Citlali que le dio este toque hoy del Ávaro Patrio, pero en septiembre comienza también el mes de la protección civil, el 19 de septiembre es el Día Nacional de Protección Civil y yo creo que es un buen momento sí para reflexionar, pero qué importante nos resulta a nosotros, doctora, que ustedes como desde la función pública también se lo toman muy en serio y no esperan únicamente al 19 para hablar del tema, sino que están haciendo un gran trabajo con especialistas en diferentes áreas, lo cual también nos parece un gran asunto, contribuyendo a formar esta cultura que es tan importante y tan necesaria en nuestra sociedad. Sí, muchas gracias. Pues viene el 19 de septiembre. Sabemos que tenemos que es una fecha de simulacro nacional. En otras ocasiones nos ha caído o en pandemia o en fin de semana y precisamente, pero incluso como esta vez que es entre semana, bueno, es muy importante que las familias estén preparadas, las y los veracruzanos, y podemos hacer un simulacro incluso en nuestras viviendas. Eso. Entonces, puede ser un buen ejercicio para preparar nuestra mochila de emergencia, para hacer nuestro plan familiar y para ponerlo a prueba precisamente este 19 de septiembre. Exactamente. Hagamos un simulacro familiar, yo creo que no está nada mal la idea. Aquí le vamos a dar muchas ideas. Y vamos a recuperar qué es lo que debe contener esta mochila de emergencia. En un primer bloque, víveres, como agua embotellada, como alimentos enlatados, alimentos ricos en calorías, como galletas y comida para las mascotas. Un segundo bloque es el botiquín de primeros auxilios. Un tercer bloque es el kit de higiene personal. Un cuarto bloque es el kit de supervivencia, que es como ya nos explicabas, los medicamentos prescritos, documentación, eso es importantísimo, memoria USB para respaldar, los teléfonos, pilas, radio, linterna, encendedor, copia de llaves y dinero en efectivo y pues el directorio de los familiares, entre otras cosas. Para quien quiera conocer más de esta información y de otras propuestas que ustedes también desde la Secretaría de Protección Civil están compartiendo con la ciudadanía, recuérdanos dónde los pueden contactar. Claro que sí, tenemos la página oficial de la Secretaría, que es parte de las páginas oficiales de Gobierno del Estado, pero también estamos en Facebook, tanto la Secretaría como la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, en Twitter y también ya estamos en Instagram y en TikTok.
Oye, de manera reciente se elevó a subsecretaría, ¿verdad? Sí, o sea, hicimos ahí una modificación. La intención es que la información meteorológica, además de darla a conocer al público, nos ayude para la toma de decisiones, a las y los tomadores de decisiones, desde una lógica preventiva mucho más compleja. ¿Quién está al frente de esa subsecretaría? De la subsecretaría está el doctor Saúl Miranda, pero bueno, tenemos meteorólogos muy conocidos y muy queridos, sí, por todos, súper como Federico Acevedo, Pepe Llanos y los compañeros que dan los pronósticos todo el tiempo. Raimundo Contreras, ¿quién más? Emanuel Gómez y mucha gente a la que Yair. Queremos y respetamos. Yair también. Gracias a Jaime Bautista Ortoño, que nos escribe de Puebla, de Cuetzalan, Puebla, y nos pregunta a qué familia de fruta pertenece el lichi. Vamos a investigar, no sabemos con precisión a qué familia, pero lo vamos a investigar y mañana le decimos. Doctora, muchas gracias por haber venido, que te vaya muy bonito y felicidades nuevamente, doctora Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil. Que te vaya muy bien en todo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirnos y aquí nos vamos a estar viendo. Nos vamos, gracias y que tenga una linda tarde noche. Samantha tiene 7 rayos.